Dani, que lo hubieras hecho tú. Bueno, pues merecía la pena, ¿verdad que sí? En fin, llega el momento de nuestro directo A. Mañana jueves vamos a estar en el Palacio del Mayorazgo de Arcos de la Frontera. El viernes en el Palacio del Intendente Olavides, en La Carolina. El lunes estamos en el Mesón Isabel II del Monasterio en Huelva. Y hoy vamos a la capital de la comarca de Los Vélez, en el Parque Natural Sierra María Los Vélez, con un bello casco histórico declarado bien de interés cultural, en el que destaca la iglesia de la Encarnación, que se puede ver desde cualquier punto del pueblo. Es, como han escuchado antes, la catedral más pequeña y la iglesia más grande de Andalucía, y por supuesto su entorno natural, paraíso de senderistas, que ahora se cubre de blanco, y no por la nieve, sino por la flor del almendro. No se olvide tampoco de su museo arqueológico. En fin, que hay muchos motivos, muchísimos motivos, solo algunos vamos a conocer hoy, para ir a este sitio donde está con mucho calor. Andaluces, que con Canal Sur nos venía a visitar. A ver. La cuadrilla Vinocente os queremos saludar. Qué bueno. Y presentaros esta nuestra fiesta tan tradicional. Fiesta que tiene siglo. Y lo digo sin exagerar. Siglos, porque viene desde la Reconquista. Qué buenas bueno. Tardes a todos. Ellos siguen conmigo. Es el alcalde Inocente. Es una tradición que se lleva haciendo desde hace muchos siglos en Belerrubio, donde estamos. Estamos en el Teatro de Belerrubio. Señores, buenas tardes. Ya lo están viendo ustedes, que han venido desafiando el frío. Vamos a seguir subiendo con el alcalde Inocente, también con los guindillas, con la señora del alcalde y con el cura. Os decimos por qué. Porque esta tradición lo que hace es que durante un día, durante el 28 de diciembre, aquí el poder lo ostenta el alcalde Inocente, este señor, que aparte de ese discurso que nos va a leer, va con sus guindillas. Ustedes son los guindillas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hacen los guindillas? Coger a la gente y meterla a la cárcel. La Oye. Gente la meten en la cárcel, se está bien en la cárcel aquí en Belerrubio. Es que aquí en Belerrubio me han dicho que en la cárcel se estaba calentito, ¿no, alcalde? En la cárcel hay vino, hay sangría, hay jamón, hay vianda, hay embutido, hay de todo. Claro, entonces lo que hacen ellos durante el 28 de diciembre es que van por los comercios, a la gente la van multando, la van metiendo en la cárcel y esta gente tan agradable se pasa un 28 de diciembre a lo inocente, ¿no? Que estamos en Belerrubio, que estamos en la comarca de Los Vélez, un municipio maravilloso, un municipio lleno de patrimonio, de verdad, estupendo. Con estas palabras del alcalde Inocente vais a ver lo bello de verdad. Y no lo digo por pelotear, que es vuestro pueblo, Belerrubio. Vamos a verlo. Y luego, por la tarde, nos vamos a visitar, para que nos inviten los bares y algunos que otros pas. Y con esto me despido, no les quiero cansar más. La fiesta se la imaginan, con lo que le hemos llegado a explicar. Tan solo recordarle a los que nos quieran visitar que seguro que irá a la cárcel y otro año repetirá. Vale, vamos con el vídeo. A ver lo mejor de Belerrubio, hombre. Bienvenidos a Belerrubio. Nos encontramos en el Museo Comarcal Miguel Guirao. Vamos a descubrir las distintas etapas de este municipio. Por favor, acompañadnos. ...26 vecinos de Belerrubio, como ellas, han participado en este calendario 2015... ...¿qué se representa en él? Este año hemos pretendido que el museo cobre vida... ...que aparezcan personajes de 6 momentos históricos diferentes... ...que han estado en la comarca de Los Vélez. Nos ponemos esta zona de aquí... ...que nos entra por la ventana esta y así os ilumina. Romanos, no os veo del todo, tenéis que inclinarlo un poco. Ahí está, perfecto. Mi nombre es José Miguel y en este calendario me ha tocado representar un centurión romano. Hola, soy Cintia, representamos la época romana en los meses de junio-julio y he estado muy a gusto representando esta época. Eso, le ponemos la mano encima, me miráis, la sorpresa, que sería bien los trajes, ahí está. Para nosotros ha sido muy importante el cuidar la ropa que llevaban. Por eso la hemos conseguido de las más diversas formas. En este caso, la hemos pedido a nuestro pueblo vecino de María, que la han utilizado durante años en su fiesta de moro y cristiano. Nosotros representamos una leyenda franciscana, en la que yo soy la protagonista, y al final se descubre pues, que soy una mujer. Estamos en el tránsito del siglo XIX al XX y pertenecemos a la alta burguesía velezana.
Pasear por las calles de Vélez Rubio es todo un lujo. No en vano, su casco histórico, uno de sus atractivos turísticos, es bien de interés cultural. Llegamos a la joya del barroco almeriense, a la Iglesia de la Encarnación, declarada Monumento Histórico Nacional. Estamos ante una joya arquitectónica, está considerada la joya barroca de la provincia de Almería, mandada a construir por el décimo marqués de los Vélez, don Antonio Álvarez de Toledo, en 1753, porque la iglesia inicial de San Pedro fue totalmente destruida en el terremoto de 1751. La iglesia de la Encarnación es un punto obligado de los turistas y cuando vienen muchas veces dicen, venimos a ver la catedral, ¿por qué? Sí, bueno, yo creo que es por el tamaño, porque en longitud es el segundo templo más grande de la provincia de Almería después de la catedral. Nunca ha sido catedral, lógicamente, puesto que nunca ha sido sede de ninguna diócesis. Puedes ver el retablo, que es de Francisco de Cesta, fue sufragado por todos los velezanos. De que esté sin policromar y sin dorar es porque se dio un cambio de ciclo. Por tamaño, ya digo, la segunda después de la catedral de Almería. La Navidad es una de las épocas estrellas en Vélez Rubio. Aquí se ha recuperado como exposición los dioramas ganadores de un certamen que lleva muchísimos años ya en el municipio. Pues sí, así es. A nivel nacional se realizaba un concurso de dioramas y los premios, los dioramas ganadores, se quedaban en este pueblo, en una exposición permanente que es la que ahora podemos admirar aquí. Aquí hay una asociación de belenistas y además también los belenes, muchos de ellos están puestos por asociaciones, por las cofradías, entonces es como una forma de competir entre ellas a ver quién pone el mejor belén. Con un rico patrimonio y enclavada en la comarca de los Vélez, Vélez Rubio es una auténtica joya para la provincia de Almería. ¿Se lo van a perder? Pues no me lo voy a perder. De hecho, lo estoy disfrutando como si estuviera ahí, casi como si estuviera ahí, de bien que lo hacen ustedes. ¡Viva Vélez Rubio! ¡Qué maravilla! ¡Vélez Rubio, hombre! A ver, que me hagan la ola. ¿Tú crees que podrían hacer la ola en un momento? A ver. Nos dicen si se atreven ustedes a hacer la ola. Empezando por delante. La ola. Una, dos y tres. La ola, Vélez Rubio. Muy bien, hombre. Ahí. Otra vez. Ha salido regular. Vamos a hacerla otra vez. A ver. Nos atrevemos a hacerla otra vez, la ola. Desde hacerla Vélez bien, Rubio. Desde la primera línea empezamos a la de tres, Vélez Rubio. Un, dos, tres. La ola. Vamos. Ahora un poquito mejor. Hombre, muy bien. Muchísimas gracias, por supuesto, a toda la gente que está aquí en el Teatro de Vélez Rubio, porque se han portado y se están portando exquisitamente con nosotros, con toda Andalucía Directo, hay que decirlo. Y, por supuesto, sin este pueblo y tanto patrimonio, como habéis visto, hay tanta gente estupenda, lo que hay es comida, que no veas, porque aquí hace un frío modesto. El pueblo es precioso, pero aquí hay que comer cosas que se agarren. Que hace mucho frío. Pues nada, a ver, los embutidicos del pueblo, empezamos por ahí. Típico de aquí, de Vélez Rubio, embutido casero, hecho con la receta de la abuela. Pero qué pinta, ¿qué tenemos? Pues mira, tenemos la morcilla de cebolla, la bola de chorizo, casero, esto es un casero, los chorizos, el lomo a la tabla. La sobrasadica. La sobrasada, todo buenísimo, riquísimo. Que está todo bueno en Vélez Rubio, ¿no, señores? Que digo yo que aquí hay que comer mucho, de verdad, que hay que comer cuchara, sobre todo cuchara, porque cuando ya van bajando las temperaturas, aquí ¿qué es lo que preparamos? Mira, aquí se prepara un arroz con pavo, que es muy típico de aquí, de Vélez Rubio. Vamos a ver el arroz con pavo, aquí, que Pedro llega. ¿Esto es Navidad? Sí, esto sobre todo es Navidad, pero se come también, que está muy bueno, siempre que te apetezca. ¿Cómo se hace esto rapidico? Se cuece la carne, yo le hago un sofrito y le pongo un poquito de manteca de cerdo, luego el arroz y está buenísimo ya comer. Que no veas cómo está. Y fíjate una cosa que se come aquí en Carnaval, porque también en Vélez Rubio hay carnavales y muy bueno, sobre todo el domingo de Carnaval. ¿Qué es lo que comemos? Tortas fritas y se hacen con harina, levadura, huevo y sal. Aquí hay cola, para después comerse todas estas tortas fritas, Después se deja que fermente la masa
Y el secreto está en la masa. ¿El secreto dónde está? En la masa, siempre en la cocina. Yo no sé cocinar, pero siempre lo escucho que lo dice todo el mundo. Pues el secreto está en la masa de la torta frita que se come en carnaval, que se come en carnaval. Hombre, la pipirrana, no puede faltar. La pipirrana, hay que ser el típico de aquí, de la Rubio. Malmeriense, que nada. Claro. Bueno, y las migas, otra cosa. Las migas en todos los sitios, hay migas. Señores, que aquí llueve poquito, pero cuando llueve hay que tomar migas. Claro, migas y después el postre, que es pastelería, cafetería la artesana, que está buenísimo. El merengue. El merengue, aquí tenemos los dulces típicos, el cuerno, que es muy tradicional, la teta, sí, la miloja, media luna y la arzobispo. Estos son los dulces típicos de Belerrubio. Típico de Belerrubio, como comerse una cosa tan típica como esto. ¿Cómo se comen ustedes los huevos fritos? Porque aquí se los comen con miel, dulces, con miel. ¿Cómo hacemos esto? Se calienta el aceite, se le echa la miel hasta que empieza a hervir y se ponen los huevos y ya está. Fíjate hasta tú, que estén fritos. Hemos aprendido a hacer los huevos fritos. De Semana Santa. Tipiquísimo de Semana Santa. Típico. Bueno, y de Semana Santa también son los roscos o rollos. Los roscos fritos de Belerrubio que se hacen en la Semana Santa. Bueno, señores, que ustedes tienen ganas de comer, pero después ya van a subir, porque aquí hay mucho que tiene ganas luego de probar sus roscos. Oh, pues para eso está. Exquisitísimos. No se puede hablar de Belerrubio sin hablar. Hombre, ya te digo, luego probaremos, luego hay más. Bueno, una cosa tipiquísima, por supuesto, de Belerrubio es la Navidad, sus cuadrillas y también el trobo. Antes de esta representación de la cuadrilla Virgen de la Salud, vamos a ver un poquito de trobo, Modesto, que sé que te gusta mucho el trobo, y después les dejaremos con la actuación de esta cuadrilla típica en la que se mezclan varias generaciones. Vamos con el trobo. Te lo canto en mi coplilla, y lo digo en mi deberes, pa' conocer la cuadrilla. Querido Belerrubio, de Cañón a la Almería, mi querido Belerrubio, de Salud a la Almería. Hola, hola, vamos. Bueno, un aplausillo. No, pero yo digo un aplausillo. Yo digo bonico, aplausillo, yo todo lo hago de minuto. Bueno, que os dejamos con la actuación de Virgen de la Salud, que tenéis que verlos cantar y verlos bailar. Vamos con ellos. Un besazo, Belerrubio. Me encanta, qué agilidad, qué...